Hola veladictos, bienvenidos a Vive la Vela, un capítulo más, creo que ya va con este el capítulo 18 y este va a tratar de navegación nocturna. Grabé poquito porque teníamos prisa, pero bueno, es una iniciación para que veáis lo que llevamos en el barco y algunas comprobaciones que hicimos. Ya iremos haciendo más capítulos de navegación nocturna, pero bueno, para que veáis un poco cómo se ve por la noche y lo que sentimos. Pues aquí estamos, vamos a cruzar de Denia a Ibiza, ahora mismo son la 1 de la mañana y estamos preparando todo para salir. Estos van a ser mis compañeros, algunos se quieren esconder. Pero bueno, seguiré enseñando cosas por la noche. Estamos estivando. Verle más de 1000 personas. Aquí está el Navioni. Póntame el cabo rojo ahí. Esto es lo que vamos a hacer. El que tiene que mirar arriba es que a veces se me queda arriba. Sí, acá no va a ocurrir. Tenemos sí. Un flote no, y un iPad y un Navioni. Voy a enseñar cómo hemos preparado ya la vela, la mayor, dos rizos. Vamos a comprobar el aceite. ¿Cómo vale. Vamos? Medio nivel. Vale. Entre mínimo y máximo. Hala. Enchúfame, José, por favor. Vale, pues esto es importante. Pon el AT. Es muy importante el tapón. Vale, cerrado, cerrado. Vale. Todo correcto. Saliendo del puerto de Denia. 1:38. Son las 2:15 y estamos dejando Denia. Ya nos queda poquito, son las 9:45, sobre las 10:20 más o menos llegamos aquí. Es
Espero que os haya gustado el capítulo. Si os ha gustado, darle a like, me gusta, suscribiros, que es muy importante. Y una cosa que noto es que no me escribís. Me gustaría que empecéis a escribirme, que me preguntéis dudas, que no tengo ningún problema en responder. Gracias por seguirme y hasta el siguiente capítulo. Adiós, veladictos. Hola, veladictos, bienvenidos otra vez más a mi canal Vive la Vela. Hoy vamos a hablar del Skype IFT en otro capítulo. Aquí os lo dejo por si queréis recordarlo. ¿Qué voy a hacer hoy? Este es el Skype. Hay que coser a todo lo largo del Skype velcro. Lo veis, lo he pegado, pero todavía queda cosido. Entonces, ¿qué voy a necesitar? Bueno, aprovechando, voy a coser el lazy back a lo largo de la cremallera que se estaba...